¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Modo Canal Regens. Y vamos a continuar. Estamos hoy aquí en el mes de noviembre, estamos con esta serie en la que, bueno, pues estamos ahí, que nos echan, que no nos echan, que a lo mejor la valoración de manager, que va a volver a bajar después, no sé. Vamos a continuar con nuestro Salford en esta tercera división inglesa, en esta League One. Y continuamos en la primera posición, 4 puntos de ventaja. Tenemos de momento frente al Charlton Athletic, que suma 51 puntos. Nosotros 55 de... ¿55 de cuántos? De poco más, ¿no? Nos hemos dejado 5 puntos. Tampoco son 55 de 60. Tampoco es que nos hayamos dejado muchísimos puntos, ¿no? Pero el Charlton no, es que tampoco. Nosotros 5 y el Charlton 9. 9 puntos ha dejado en 20 partidos. Nada, es nada. En fin, vamos a ir al día de hoy. Varios partidos tenemos, ya veis que tenemos bastantes partidos, la verdad. Tenemos la FA Cup, tenemos el Leasing.com, que este es un trofeo que sí de verdad me interesa. Nos enfrentaremos al Lincoln en esta ronda, que ahora mismo no sé qué ronda era. Vale, es la semifinal del área, pero digamos los cuartos de final del torneo total, ¿vale? Son cuartos de final, son cuartos de final, tío. Porque yo para qué quiero ganar el área, yo quiero ganar el trofeo completo. Vale, pues eso es lo que tenemos. Tendremos también FA Cup, partido que me da absolutamente igual, porque la FA Cup... olvidaos de que podamos ganarla. Al margen de que podamos llegar a alguna ronda interesante, no podemos ganarla. Y vamos a ver, porque esto, si no recuerdo mal, yo planteé que aquí jugase los suplentes, los titulares para el Leasing.com. Por tanto, aquí venían a jugar también los titulares y los suplentes contra el Coventry. Un partido que vamos a jugar ahora mismo. Es un partido contra el quinto clasificado, aunque está a bastantes puntos. El quinto clasificado, pero está a 16 puntos, ¿vale? No solo jugar contra equipos de la parte alta de la tabla, pero bueno, se ha dado la situación. El calendario es el que es. Los suplentes van a jugar este partido y sinceramente no me apetece perder, así que nada, jugaremos contra el Coventry y no sé, intentaremos ganar, ¿no? Yo creo que sí, que podremos conseguirlo. ¿Algún cambio, algún reserva que pueda tener minutos? Hombre, Chris Walsh. ojo a Chris Walsh, que se ganó minutos en el anterior partido. Pero no, yo creo que lo vamos a dejar así. Y así, sin más, pues nos vamos a enfrentar a este gran equipo, al Coventry City, y vamos a intentar sumar 3 puntos más. Allá que vamos, Moulton Road, creo que he leído antes el nombre del estadio. Nos vamos a enfrentar al Coventry City en esta jornada primera, la jornada 21 de esta League One. Y vamos a por otra victoria más que nos permita seguir con 4 como mínimo de ventaja. Ojo, Ranselar llegando a línea de fondo, pasa atrás para Martin. Por Dios, no sé cómo lo ha sacado. Uy, qué pasa de Martin para Aguirre. Aguirre que va a parar, el portero otra vez. Ahí no era el pase. Ahí no las pase. Joder, y tira el matar nadie fuera, puerta vacía, pero. Qué desastre con los pases en este partido, Qué bien el pase de Martin atrás y por fin marcamos gol, matar nadie. Madre mía, de verdad. Lo que estaba costando, tío. No están dando ni un pase donde yo estoy apuntando. Es increíble. Qué buen balón al espacio para Martin. Martin que lo va a tener. Y Martin que va a marcar en la última jugada de la primera parte, el 0-2. Partido un poco raro. Un poco raro porque estoy notando que apunto para dar los pases y los pases no van donde yo estoy apuntando. Esto no suele pasar, ¿no? No suele ser habitual. Pero bueno, da igual, hemos marcado 2 goles. 2 balones al espacio para Martin, uno que ha acabado con gol de Martin y otro con asistencia de Martin. Que bueno, pues está bastante más fino en este partido que en el último que jugamos, ¿no? 0-2 al descanso, es un buen resultado. Y yo creo que vamos a poder mantenerlo, incluso ampliarlo en la segunda parte. Madre mía, Martin, en este partido está finísimo. 0-3. Ojo que vamos 3-1, Ojo que vamos 3-1, pero voy a terminar con Edwards y voy a terminar mal. Y el rebote. El rebote es un tiro de mierda de Martin que podría haber hecho un hat-trick. Pues entra Vega solo y entra Vega solo desde atrás y marca el cuarto. Ojo que balón para Chris Walsh, no sé si es zurdo, tío, esto. He intentado tirar con la derecha y no me he hecho caso. Ojo el balón de Ferreira para Chris Walsh, que va a fallar Chris Walsh, que ha tenido un par de ellas ahora en estos últimos minutos. Y bueno, acabamos 0-4, Chris Walsh. A ver, ¿eres diestro? ¿O eres zurdo? ¿O qué? Creo que eso ya no voy a poder mirarlo aquí, ¿no? Lo miraré ahora, tengo interés por saberlo. Bueno, más posesión para el Coventry, 57%. ¿Para qué? ¿Para qué se tira un tirón todo el partido y no ha marcado gol? Bueno, 0-4, ¿vale? Es una buena victoria, somos 3 puntos más y seguimos ahí en esa lucha por la liga, realmente, porque ahora mismo el ascenso directo creo que tenemos varios puntos más de ventaja, ¿no? Tenemos 4 con el segundo y tenemos varios más con el ascenso directo, ¿no? Que es el tercer clasificado.
¿Qué me cuentas? Con dos goles Martín Osado y la victoria ha sido el hombre del partido. Dos goles y una asistencia. Tengo que decir que ha podido marcar un hat-trick y ha tirado un tiro de mierda. Habéis conseguido prolongar la racha, sí, estamos a tope, pero me preocupa ascender. Y de forma directa, si puede ser, evitando unos playoffs. Está claro que Coventry no está a vuestro nivel, los cuatro goles que habéis marcado hoy lo demuestran. ¿Tienes algún consejo? No está a nuestro nivel. No sé qué respuesta es, no está a nuestro nivel. Eso ya lo ha dicho el periodista. En fin, sube la valoración de manager, esto es histórico. Bien, se agradece. Y el Luton Town, que es tercer clasificado en este momento, está a 12 puntos. ¿Está lejos? Yo sabía que teníamos ventaja, pero no tanta. Vale, tenemos 12 puntos ya de ventaja. Va, 12 puntos de ventaja es una locura, ¿eh? No, en serio, 12 puntos de ventaja es una locura. ¿Por qué está Vega aquí entrenando triple? ¿Me he perdido algo? No lo sé. ¿Me he perdido algo? ahora mismo no sé por qué está Vega entrenando triple. Es que no tengo ni idea. No sé, voy a quitarlo. Voy a quitarlo, ¿vale? Vega, no tengo nada en contra tuyo, pero es que ahora mismo no sé por qué estás entrenando un triple. No sé cuál es el motivo por el que lo tengo entrenando con tres entrenamientos diferentes, la verdad. No lo sé. Y como no lo sé, lo voy a quitar. Dilali, vamos a ponerle que entrene pase. ¿Qué más podemos poner? ¿A quién más podemos poner, mejor dicho? Campos, que sigue entrenando Campos. Nuestro delantero, de momento. Aunque Martin está por ahí apretando. Y otro más, que suba 75 de media. Galeano creo que está entrenando, ¿verdad? Galeano está entrenando. Lee está entrenando, White está entrenando, Campos está entrenando. Álvarez no está entrenando, pero Álvarez tiene 72 de media y no tiene buen potencial. Voy a entrenar a Edwards. Voy a entrenar a Morgan Edwards, que Morgan Edwards sí tiene buen potencial y sí quiero que sea nuestro extremo izquierdo titular. De hecho, quiero que sea Walsh, que tiene potencial para destacar, es mejor incluso que Edwards. Pero de momento vamos a entrenar a Morgan Edwards, vale. Bien, pues con esto... Con esto vamos a seguir avanzando. Nos metemos ya en finales de noviembre. Finales de noviembre, finalísimos de noviembre. Último partido del mes de noviembre contra el Oxford United. Y bueno, pues, rueda de prensa previa a ese partido, a ese duelo, a ese enfrentamiento. Acumula la racha de partidos sin conocer la derrota tras haber ganado los últimos 7. Venimos a ganar 7, perdimos contra el Bolton. Y bueno, ¿crees que el equipo mantendrá la racha? Sí, claro. Sí. Yo confío en que sí, confío en que sí. El equipo está convencido, el equipo está contento, está feliz. Los únicos que no están contentos son los de la directiva y todavía no sé muy bien por qué. Pero bueno, ya poco a poco parece que se les está quitando la tontería. Morrin Lewis, ¿qué te cuentas? Hostias, igual estaba entrenando a Vega porque tenía que ponerlo a jugar. Hostias, igual estoy entrenando a Vega porque tenía que subirlo 5 puntos para el tema de... Sí. Vale, queridos amigos, ya sé por qué estoy entrenando a Vega. Estaba entrenando a Vega porque necesito subir los 5 puntos y que juegue partidos para cumplir uno de los objetivos y que así la directiva no me eche. Ya sé por qué estaba entrenando a Vega. ¿No tendría que haberlo quitado? Pues no, no tendría que haberlo quitado. Pero en el siguiente entrenamiento volveré a ponerlo. Y ya está. Bueno, partido contra Oxford United en casa. 3-1. 3-1. White, Matías Fernández y Francisco Campos. ¿Francisco? ¿O me lo ha jugado? ¿Me lo ha jugado el Francisco? ¿Eres Francisco? Sí, es Francisco, vale. Es Francisco Campos. Bueno, Conor White, Matías Fernández y Francisco Campos, los goleadores en ese partido contra el Oxford United, sumamos 3 puntos más. Y seguimos con una gran ventaja frente al segundo y al tercero. Bueno, al segundo no hay tanta ventaja, pero está ahí. Uf, no me gusta. 11 días. Lesión de 11 días, clavados. 11 días. Es una lesión fea. Primero por los días, porque es raro. 11 días. 11 días. Ni uno más ni uno menos, ¿eh? 11 días. Semana y media. Vale. 11 días se pierde el partido contra Lincoln, ¿o no? Porque 11 días es para estar al 100%, creo. Igual llega. No lo sé, de momento vamos a dejarlo como está. Roberto Hernández es un jugador bastante importante, bastante importante. Aquí el filial no lo he echado un ojo. Uy, hay aquí un tal Isidoro Ponce, ojo. 62 de media, potencial que puede ser bueno. Este también buen potencial, Bruno Lucero, otro extremo izquierdo. Casi no tenemos. Hernán López delantero centro, también con buenos potenciales. Estos ya no tienen tan buen potencial, o no lo tienen definido. Este sí que lo va teniendo más definido y es bueno. Y este también, aunque todavía no tiene mucha media. Bueno, hay cositas en el filial, ¿eh? De momento se van a quedar ahí, porque creo que despacio... no es que vayamos muy bien. Pero los tendremos en cuenta, los tendremos en cuenta esos jugadores. Yo espero ya empezar a vender jugadores random, tío. Yo creo que ya es hora. Yo creo que ya EA Sports es hora de que empecemos a vender jugadores random.
Vale, estamos ahora mismo con el Fleetwood este, que bueno, pues jugarán los suplentes. Suplentes, haced lo que podáis. Si pasamos de ronda, bien. Que no pasamos de ronda, pues no jugáis más. Es así de simple. La FA Cup es para vosotros, suplentes. Si ganáis, tendréis más partidos. Bien. Bien. Ganan, por tanto, tendrán más partidos. Rey Ferreira y Vega son los goleadores en este partido, Vega de penalti. 2-1 ganamos al Fleetwood y claro, bien. Claro, esto es lo que quería. Los suplentes jugáis poco. Si queréis jugar más, ganad en la FA Cup, que es la competición que he dejado para vosotros. Y ahora, vamos a poner a Vega. Ahora vamos a poner a Vega, que necesitamos que suba bastante. Tiene que subir 5 puntos. Aunque ya no, le quedaban menos de 5 puntos. No sé ahora mismo cuántos, pero no tenía que subir tanto. Vale, voy a quitar a Campos. Y voy a meterle un tercer entrenamiento. Vamos a meter 3 entrenamientos como tenía. Para intentar que suba lo más rápido posible. Y para intentar cumplir ese objetivo lo más rápido posible. Para olvidarnos ya de que nos echen. Yo creo que ya cumpliendo este objetivo estaría todo correctísimo. Vega sube 63. Vamos a mirar ahora cuántos puntos ha subido ya. Pero no le tiene que quedar mucho para haber subido ya los 5. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Vega ha subido ya. Ah, de hecho ya ha subido 5. Con este entrenamiento acaba de subir 5 puntos ya Sergio Vega. Vale, ahora en principio vamos a entrar en los objetivos. Me ha bajado la valoración de manager, no sé por qué. Mejor jugador de la cantera, menos 5 puntos generales. En cuanto esté listo, sacarán 5 partidos, juega un partido inicial o desde el banquillo. Vale, en principio ya Vega, que ha subido en esta temporada desde la cantera, ya ha subido 5 puntos. Y en principio, en cuanto juegue 5 partidos, ya habremos cumplido con este objetivo. Y después tenemos el de ficha un jugador de la cantera en la misma temporada en la que ha sido ojeado, ponla a jugar en 5 partidos, juega un partido inicial o suplente. Esto lo estamos cumpliendo con Chris Wells, que ha tenido ya minutos en 2 partidos mínimo. En 2 partidos mínimo ha tenido minutos. Y es cuestión de tiempo que vaya a llegar a los 5. Cumpliendo esos dos objetivos de desarrollo juvenil, la valoración de manera debería subir. Y deberían dejarme ya en paz. De seguir trabajando con nuestro Salford. Y de seguir luchando por el ascenso directo. Esa es la teoría. Vale, esa es la teoría. Veremos si se cumple o no. Vale, tenemos partido contra Lincoln. Tenemos partido contra Lincoln en el leasing.com. Y bueno, pues juega Ramselar por la lesión de Roberto Hernández, que parece que no va a llegar. Y poco más que decir de este partido. Son los cuartos de final, semifinal regional, vamos a decir. Pero eso es el cuarto de final global. Y es un partido que vamos a ganar 3-1, claro que sí. White, Matías Fernández y Mata Arnaiz nos dan los goles y nos dan el pase. Ha habido un enfrentamiento ahí, Bolton contra el Charlton Athletic. Dos equipos que están muy fuertes, ¿no? Veremos qué pasa ahí, ¿eh? Veremos qué pasa ahí, porque ha pasado el Charlton Athletic. Y ojo, porque Charlton Athletic es un gran equipo, sin duda, está segundo y será uno de los mayores rivales que tengamos en este, en lo que queda de trofeo, de leasing.com. Vamos a echar un ojo a ver si tenemos ya rivales, tenemos ya la final regional. ¿Cómo va esto? ¿Contra quién es esa final regional? Vale, de momento tenemos que echarle todo ganado, queda la otra, las otras dos. Wimbledon Luton y Scunthorpe Rotherham. O Rotherham, como sea, da igual. Cambio en el calendario, vale, cambio en el calendario significa que ya tenemos ahí. Ya tenemos cositas. Tenemos cositas, bueno, igual es la FA Cup. Podría ser la FA Cup. No lo sé. Podría ser la FA Cup. No sé, a ver si se para esto. ¿Qué es? Es que aquí no me dicen qué competición es. Vale, si me dan premio al torneo del leasing.com es porque tenemos partido del leasing.com. Voy a meterme desde el calendario directamente, que va a ser más rápido. Y vamos a mirar porque deberíamos tener, aquí la tenemos. La final regional, que es contra el Rotherham. Vale, esto es bueno porque el Charlton es mejor equipo. ¿Veis? Ahora es esto área final, digamos la final regional. El Luton contra el Charlton por un lado, los otros contra el Rotherham por otro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Jugamos esta final? Porque esto es una final regional. Es que esto... Os pregunto a vosotros. Dejadme en comentarios, ¿deberíamos jugar esto? Porque es una final realmente. Aunque no sea la final del título total, pero es una final. Podríamos jugar esa y podríamos jugar la final. Las dos. Os lo propongo, ¿vale? Dejadme en comentarios qué es lo que opináis sobre esto y ya veremos. Vale, partido contra el Barton. Tenemos al Barton por aquí. Hay tiempo hasta los próximos partidos. Que ojo que viene Bolton el siguiente partido. Ojo que viene el Bolton, que es el único equipo que nos ha ganado.
Pues vamos con los titulares, aunque estén un poco cansados. Roberto Hernández, que sigue sin jugar, sigue KO. Y nosotros, que nada, pues Ramselar de nuevo en el lateral derecho, Barton Salford. Y a seguir con 4 de ventaja como mínimo. Con estos goles de Álvarez, de Martí, López se lesiona. Espero que sea leve. Espero que sea... 2 días corte la cabeza. Por favor, 2 días corte la cabeza. Todos confiamos en que sea 2 días corte la cabeza. Dedo del pie fracturado, 6 semanas. Pues no es corte la cabeza. No es corte la cabeza. Es una mierda. Es una mierda. Vamos a hacer una cosa. Vega. Voy a poner a Vega. Voy a poner a Vega. Porque, total, ahora vienen 4 partidos seguidos. Los suplentes van a jugar sí o sí. Y pues, realmente no sé por qué estoy poniendo a Vega. Los suplentes van a jugar sí o sí. De estos 4 partidos, los suplentes van a jugar 2 casi seguro. Así que nada, venga, me da igual. Voy a poner a... Pongo a matar Knight porque Vega va a jugar con los suplentes. Vale, y ahora los suplentes, no sé a quién voy a poner porque creo que no tengo ningún mediocentro. Creo que no tengo ningún mediocentro. No, es que no tengo ningún mediocentro. No tengo ningún mediocentro. A ver, Reis Ferreira yo lo suelo usar en el centro del campo. Creo que vamos a tirar de esa, eh. Yo a Reis Ferreira lo suelo colocar por aquí en las segundas partes y la verdad es que me gusta más ahí que la banda. Lo podemos poner ahí y podemos poner a Chris Walsh. Y así aprovechamos y Chris Walsh juega. No, no, si es que al final va a salirnos bien la jugada. Vale, vamos a dejarlo esto así de momento. Creo que está correcto. Creo que está correcto. Y vamos a los siguientes partidos que llegan ahora. Straudi se está quejando de los minutos. Straudi lo que se está ganando es que lo eche del equipo. Sinceramente, Straudi se está buscando que lo eche del equipo. Porque entre el problema del sueldo y entre que ahora se está quejando de los minutos, se está ganando irse ya, ahora mismo. De momento no se va a ir, pero... pero que no me tiente mucho. Vega en principio ya ha subido 5 puntos y media. Y si en principio ha subido ya 5 puntos y media, yo ya voy a pasar de él. Esto es así, yo ya paso de seguir entrenando a Vega porque ya la condición de haber subido 5 puntos y media la ha cumplido. Entonces vamos a entrenar a otros jugadores, vamos a entrenar a Campos. Venía entrenando, si no me equivoco, también a Galeano. Y me faltaría un jugador más, a ver qué encontramos por ahí ahora. A ver qué encontramos por ahí ahora. Álvarez, no, teníamos a Edwards. Había puesto yo a Edwards a entrenar porque Álvarez no me interesa. De hecho, no sé si entrenar a Chris Walsh. Voy a entrenar a Chris Walsh. Sí. Voy a entrenar a Chris Walsh, me apetece. Me apetece porque es un jugador que tiene potencial máximo. A la larga, va a acabar siendo el titular. Voy a empezar a entrenarlo ya. Total, entrenar a Edwards ahora mismo tampoco nos va a solucionar nada. Vale, avanzamos y el Charlton está a 6. Se ha dejado puntos, ¿eh? Estaba antes a 4, se ha dejado puntos. También se ha dejado puntos el Luton Town, que se pone a 14. Vale, son buenas ventajas, ¿eh? Son buenas ventajas. 14 puntos ya frente al tercero. Me gusta. Me gusta bastante. Este premio del torneo de ahora sí es de la FA Cup. Y la FA Cup seguramente nos lo han puesto en la primera semana de enero. El primer fin de semana de enero, como siempre. Así que habrá que echar un ojo al calendario ahora mismo. Revisión de rendimiento. Pero que... ¿Estás tontos o qué? Anda a tu casa a revisar el rendimiento. anda a tu casa a revisar el rendimiento. Tío, estábamos bien, tío. ¿Por qué me bajas ahora 5 puntos la valoración de manager, tío? ¿Estamos tontos o qué? ¿A qué viene esta bajada ahora de repente? Vaya tela. Vaya tela, voy a ir quitando a todos estos. No sé por qué hay tantos jugadores en este informe. ¿Puede ser que yo el mes anterior no viese el informe? Porque si no, no me explico que haya tantísimos jugadores aquí. Que bueno, ya estoy viendo que los estoy echando a todos, ¿eh? Estoy rechazando a todos los que tienen menos de 80 de potencial. Que eran prácticamente todos. Hay rueda de prensa previa al partido contra el Bolton. No entiendo muy bien por qué me ha bajado la valoración de manager. Y menos ahora que estamos a punto de cumplir los objetivos del juvenil. Pero bueno, ya sabrá. Hay partido contra el Barton en la FA Cup. En casa, fuera. En casa. Bueno, sea en casa o fuera, me da igual porque la FA Cup no la vamos a ganar. Así que ese partido lo jugarán los suplentes. O no, porque es que este de Bolton lo tienen que jugar los titulares sí o sí. Y aquí no pueden jugar los titulares si juegan contra Bolton. Así que aquí deberían jugar los suplentes. Por tanto, los titulares volverían contra el Oldham. Y por tanto, los suplentes deberían jugar contra el Lincoln. Si juegan los suplentes contra el Lincoln, no van a jugar los suplentes en Copa.
Así que aunque me importe un poco la copa, si quiero jugar con los titulares contra el Bolton, al final contra el Lincoln en la copa tendré que jugar con los titulares también. Porque vienen 5 partidos seguidos. ¿Por qué mantienes a Matter Knight? Joder, tío, no me calentéis la cabeza ahora Matter Knight. Si Matter Knight no es titular. Racha de 9 victorias, ¿intentaréis prolongarla? Pues sí. Aunque el Bolton ya nos hizo romper la racha una vez. Y podría hacerlo dos veces. Espero que no, ¿eh? Yo espero que no, evidentemente. Pero puede ser, es una posibilidad, sin duda. Bueno, partido contra el Bolton, equipo que está ahora mismo cuarto clasificado. Que llegó a estar luchando conmigo por el liderato, ahora no lo es, no lo está. Y con Matter Knight en el 11 titular, vamos a enfrentarnos a este Bolton, vamos a por el partido. Es un partido que pues estaría muy bien ganar. Estaría muy bien ganar. Y ganamos 0-2, claro que sí, con Matías Fernández, con Galeano. Ganamos el partido del Bolton en un encuentro difícil. Encuentro difícil porque al final el Bolton es el único equipo que no se había ganado hasta el momento en esta tercera división. Y encuentro que nos deja a 9. Que nos deja a 9 del Charlton Athletic. ¿Pero qué ha pasado aquí? Estaba el Charlton Athletic hace un momento a 4 y ahora mismo está a 9. Y a mí lo que me pasa es que me baja la valoración de manager. Le meto más puntos de ventaja al segundo y me baja la valoración de manager. Y Sports. It's in the game. Vaya tela, tío. Vamos a avanzar a esta partida del MK Dons y no sé si vamos a dejar el episodio por aquí. Podría ser, ¿no? Podría ser que dejásemos el episodio por aquí. Podría ser, ¿no? ¿Qué tiempo llevamos? Sí, podría ser. Podría ser. En fin, creo que vamos a dejarlo. Sí. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Creo que ha sido un buen episodio. Hemos ganado partidos importantes. Hemos ganado al Bolton. Nos hemos metido en la final regional del Leasing.com, que es un título que o ganamos esta temporada o no vamos a ganar nunca. Porque la próxima temporada no la vamos a disputar. Porque la próxima temporada vamos a estar en segunda. Quizá lo estoy diciendo muy subidito, pero es que tenemos una ventaja ahora mismo de 14 puntos. Es difícil que perdamos una ventaja de 14 puntos. A no ser que me echen. A no ser que me echen, la próxima temporada estaremos en segunda. Y poco más, poco a poco vamos cumpliendo el objetivo este de los juveniles. Vega ya ha subido esos 5 puntos de media y está jugando partidos. Walsh lo ha subido del filial esta temporada y está jugando partidos. En principio es cuestión de tiempo que estos dos jugadores cumplan los dos objetivos esos y mi valoración de manager sube ya. No se planteen echarme. Pero no lo sé, este juego es raro, tiene cosas raras. Me quieren echar después de hacer una temporada impresionante en cuarta y de estar haciendo una impresionante en tercera. En fin, son cosas de EA, ¿no? Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.